Our 2022 Women on the Rise panel, sponsored by Samsung, is a panel of pioneers. Estas mujeres todas están abriendo puertas. Tokisha, redefining women's role in Dembo. Lily Cetina, redefining women's role in corridos. Mariah Angelique, redefining women's role in urban music. And by the way, check out her Urban Outfitters collection. Emilia Mernes, who just sold out two Movistar arenas in Buenos Aires, llegó anoche. Denise Rosenthal, redefining the role of women in Latin pop in Chile, organizando un festival de mujeres allá. Y last but not least, Elena Rose, nuestra moderadora. She is completely redefining the role of women como compositoras. Esta mujer le ha escrito éxitos a Rao Alejandro, a Maluma, o sea, a Becky G, pero digo, le escribe a los hombres como a las mujeres. Ahora se lanza como solista, just signed to Warner, y va a moderar el panel de hoy. Ladies and gentlemen, your 2022 Women on the Rise panel. Hi, everybody. Welcome to Miami, para los que no están de acá. I'm so blessed to be here today con estas reinas, bosses, bad bitches. De verdad, para mí es un orgullo y un honor. Y compartir con ustedes cómo se sienten. ¿Cómo se sienten por acá? Sé que está lloviendo, pero estamos bien, estamos bien. Muchachas, y sé que tenemos que arrancar de una vez, pero hablamos muchísimo atrás. Y creo que ahorita, nada, una conversación como lo hacemos siempre. Para mí, como sus amigas, colegas, Toki, a ti, sigo tu carrera de siempre. Ahora es que nos conocemos en persona. Pero me siento súper contenta con todo lo que están haciendo. Y sé que los últimos 6 meses específicamente de sus carreras han sido y han tenido cambios muy importantes. Y quería que comentáramos eso principalmente, una por una, que me cuenten. ¿Cómo están? It's good. Espérate, ¿me pueden escuchar? Hola. Espera, dímelo. What's good, Miami? We out here. Bueno, I guess, pues mira, todo ha cambiado en verdad súper rápido para mí en el último año. Me recuerdo la última vez que estuvimos aquí mismo, hace un año, y eso fue como que volando. Y yo vivo ahora en el aeropuerto, ¿sabes? Viajando todos los días, pero lo veo todo como una bendición. Esto es lo que siempre quise hacer, so just really grateful. Bienvenida, Mari. Bueno, yo estoy muy contenta ya que es mi primera vez y como pueden ver, mi vestuario es diferente. Estoy muy, muy, muy al regional mexicano. Como cantautora y compositora de corridos, no es fácil entrar en un género. En un género donde está dominado por los hombres y pues me tocó hacer mi propia disquera y mi propia compañía para yo misma representarme, yo misma ir haciendo esto de la música y me da un orgullo tan grande poder representar a todas las mujeres y a todas las personas que tienen un sueño y que no se lo quitan de la mente y hoy en este panel les quiero decir que sí se puede. Toki, ¿tú cómo estás? Cuéntanos. Yo, pues, emocionada de estar aquí. Igual que tú en un aeropuerto que vivo y cargo con la vida entera en una maleta. Pero una maleta llena de sueños, llena de cosas que quería y que ahora estoy viviendo gracias a la música, gracias al arte y todos saben que soy una mujer que expresa lo que le sale de la popola, lo que le da la gana. Y pues agradecida de tener esa fuerza y de tener esos cojones, de decir lo que siento, lo que pienso, lo que mi fantasía y desacata. Bienvenido. Representando RD, República Dominicana. ¿Y tú, Denise, cómo estás? Yo estoy, hola, ¿qué tal?
Estoy muy bien, la verdad que ha sido 6 meses muy constructivos, sobre todo no solo profesionalmente, sino que emocionalmente. Este último mes estuve trabajando y componiendo para mi nuevo álbum, así que estuve acá en Miami produciendo y ya terminándolo todo. Con muchos proyectos allá en Chile, hoy representando Todo Cono Sur también, junto a Emilia, viva Latinoamérica. Y también emocionalmente conociéndome mucho, habitándome mucho, buscando mucho amarme, respetarme y valorarme a mí para también poder compartir eso a través de mis canciones y generar contenidos sanos y constructivos a partir de la música popular. Así que muy feliz, agradecida de estar acá también, emocionada mi primera vez en los Billboards. Y qué mejor que con compañeras tan hermosas, talentosas y admirables como todas ustedes. Así que muchas gracias y feliz. Bienvenida, mi amor. Y mi bebé, que 2 sold out. Movistar Arena, por Dios, Princess, ¿cómo te sientes? De verdad. Bueno, buenas tardes a todos. Recién llegada de la Argentina, recién aterrizada, como más o menos todas las chicas que acabamos de llegar. Muy feliz con todo lo que está pasando. 2 Movistar Arena sold out acaban de suceder hace 2 días. Así que un reconocimiento muy lindo para todo el trabajo y sacrificio que vengo haciendo yo y que viene haciendo todo mi equipo también. Hace 6 meses, como vos decías, era una historia completamente distinta. Y siento que ese cambio se dio gracias a que yo pude encontrarme como artista, pude encontrar esa identidad que tanto buscaba hace tiempo, después de un gran proceso creativo y que está dando sus frutos, y ese reconocimiento es lo más lindo que ha pasado. Así que muy feliz de estar acá con todos ustedes, contándoles un poco la experiencia de cada una de nosotras. Y bueno, cuando a mí me dieron la oportunidad de obviamente estar acá, yo dije, bueno, Leila, no sé qué hiciste, pero vamos a tratar de guiar esto. Yo soy una persona muy transparente, me considero, sé lo que es ser una mujer en la industria, por eso no es la pregunta que les voy a hacer, porque sé que ustedes también lo saben. Sé que muchas de las mujeres que están aquí saben qué significa ser una mujer en la industria, pero si hay niñas, adolescentes, mujeres que quieren dedicarse a esto, que las admiran muchísimo. Y yo creo que mi forma de admirarlas a ustedes, primero es personalmente. Por eso las preguntas que les tengo son un poco personales. Y me encantaría comenzar con Lili, porque estábamos hablando en el backstage. Me conmovió muchísimo algo que me dijiste, que fue que tú has sentido que las mujeres nunca te han envidiado, que han sido los hombres dentro de la industria del regional mexicano. Y para mí eso me impactó, porque usualmente es al revés. El hecho de que tú tengas que vivir expuesta a ese sentimiento, a mí me encantaría saber qué has hecho en las situaciones o en los momentos que te has visto en contra de la pared de doblegar tu identidad, tu esencia, y que no lo has hecho, porque además energéticamente me lo has demostrado y es un honor tenerte aquí realmente. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes para todos los que no saben de mí. Mi nombre es Lili Cetina, la patrona del corrido, y es porque compongo y canto corridos. Al igual que un hombre compone un corrido de una historia, de algo que solamente un hombre puede escribir, Dios me permitió yo también tener esa capacidad de poder escribirlo. Y casi mis presentaciones que yo tengo en los paquetes solamente voy con hombres. Casi es muy raro que esté con mujeres, así que las mujeres son las que más me siguen, ya que me ven como una vocera o representadora de una de ellas. Y ha sido muy difícil con los hombres porque, como pueden ver, mi vestimenta es ranchera. Soy una persona de regional mexicano. El jorongo lo traigo por mi papá, porque mi papá se lo ponía siempre y me cobijaba con él. Entonces, a veces están largos, mis jorongos son más chiquitos. Pero sí ha sido muy difícil que me traten de india, de palabras muy agresivas contra una mujer, un hombre, y que me digan que no sirvo para nada. Y tuve a estar a lo mejor en paquetes con otras personas y pues me han sacado de los tours por ser mujer. Entonces yo para que pudieran verme y creer en mí, tuve que hacer mi propia compañía y mi sello discográfico. Tengo 2 editoras,
y tengo una corporación que ahí es donde yo misma agendo. Y no lo digo con el afán de presumir nada, lo digo con toda la humildad y con el corazón, porque yo sé que no solamente las mujeres, todos los seres humanos se nos cierran puertas, y si una persona que es madre de 4 hijos y un hijo especial puede hacer todo esto, cada uno de ustedes también puede. Me encanta, yo creo que el perfecto ejemplo de eso es que no escogiste la guerra, literalmente escogiste tu paz, te pusiste a ti primero y ahora estás literalmente haciendo historia. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la oportunidad y gracias a la gente que cree en mi trabajo. Toquilla, la pregunta que yo te tengo a ti realmente también viene de mi corazón, es personal porque me encantaría ver tu punto de vista. Eres una mujer extraordinaria. La forma en la que te expresas se nota tan natural, fuerte, con una energía también de leona. Pero la pregunta que yo tengo para ti es, ¿qué significa para ti la libertad y cómo la empleas en tu música? Libertad. Pues para mí la libertad es ser. Cuando yo soy, cuando yo me siento libre, yo estoy siendo yo. Para mí la libertad es sentirme cómoda con lo que me rodea, con lo que hago, sentirme única, sentirme especial, sentirme amada por mí misma primero, porque la libertad, un paso a la libertad es el amor propio. Si yo me amo, yo me entiendo, yo me acepto, yo me conozco, yo sé lo que quiero, yo sé lo que necesito, yo sé por dónde voy a caminar, cómo voy a caminar y lo que voy a obtener. Entonces, sí, para mí libertad es primero amor propio. Me encanta, bellísimo. Y sí creo que lo reflejas muchísimo en tu música. Siento, ¿no? Por ejemplo, cuando estás escribiendo o estás creando, lo haces desde ese lugar, obviamente, amándote. Se nota muchísimo. Somos fanáticos de lo que haces acá. So, gracias. Gracias. Por esto. Mariah, la pregunta contigo, bebé. Yo sé que tienes también muchísimo tiempo trabajando, una carrera súper bellísima. Eres una mujer súper trabajadora. Literalmente no, nunca te he visto ni en fiestas, así a lo loco, eres disciplinadita. Yo estoy tranquilita ahora mismo. Pero mi pregunta para ti es, ¿cuál es el mensaje, el que nunca se mueve, el mensaje para ti que está en la tarima y debajo de la tarima? En verdad, el mensaje que nosotras como mujeres queremos proyectar es que, bueno, yo, es que somos poderosas y somos capaces de hacer y decir lo que nos da la gana y triunfar. That's it. I love it. Three of five, sis. Three of five, baby. It's Miami. Denise, y contigo, es bellísimo poder tener una chilena aquí, me encanta tu país, ahorita está haciendo historia también con respecto a la música, tienen un movimiento súper fuerte, súper grande, sin embargo siguen siendo más hombres que mujeres, son muy especiales las mujeres como Cami, como tú, como Paloma, que tienen el mando en este momento en el país y yo quisiera que tú me pudieses decir a mí un mensaje para las chilenas que quieran dedicarse a la música, a hacer lo que tú haces, que pudieses compartirlo. Sí, bueno, en Chile hay muchas, muchas mujeres de verdad haciendo música increíble. De partida creo que el mensaje que les daría es que estén en constante búsqueda de quiénes son. Es como lo que decía Toquilla. Creo que mientras uno está buscando su propia identidad y encontrando las herramientas de uno para conocerse, para saber quién uno es, para poder transmitir con honestidad, es un trabajo y es un viaje súper profundo que uno tiene que hacer muchas veces. Muchas veces doloroso, porque el amor propio no es solo
me amo y subo una foto y me siento hermosa, sino que realmente es habitar el dolor, es habitar todas las inseguridades, es habitar todos los procesos, todas las estructuras mentales con las que crecimos, con las que tenemos que deconstruirnos, volver a construir y generar todo un nuevo mundo para poder darle pie y darle paso a esta transformación y a esta nueva persona que una quiere ser, digámoslo. También les diría que para mí lo más importante ha sido ponerme metas y trabajar súper constante, perseverando hasta cumplirlas. Y muchas veces, cuando uno llega a la meta, no es tan reconfortante. Y lo que más me ha costado es disfrutar el camino. Porque siempre estamos nosotras trabajando y estamos diciendo, quiero llegar acá, quiero llegar acá, y trabajo. Y yo vivo por eso. O sea, vivo y me encanta mucho todo lo que implica todo el proceso hasta llegar ahí. Porque quiero llegar ahí. Y cuando llego, es como que estoy y es como, ¿y esto era? ¿What? Como que uno necesita más todo el rato. Entonces creo que no hay que trabajar solo por la meta. Hay que trabajar para disfrutar el proceso, para disfrutar ese camino y ponerse sí o sí metas súper claras. Y arriba Chile, arriba de todas las mujeres, Solfía, está Princesa Alba, está un montón que de verdad están dando duro, loyalty. Hay muchas, muchas chilenas que están haciendo mucha música increíble. Te felicito y lo reconozco además porque Chile es un país súper talentoso, súper talentoso. Emi, una de las cosas que más admiro de ti también es tu ambición y tu disciplina. Eres una soñadora pero guerrera también porque además tengo la oportunidad de haber podido trabajar contigo desde el principio de lo que es esta etapa de la carrera como tal para ti, donde has estado en constante búsqueda, transformación. Creo que para mí es... Y te lo dije, lloré muchísimo cuando vi los videos de la arena porque imagínate, es realmente ver una flor, ya había florecido, pero que ahora la gente pueda ver realmente eso que todos siempre hemos visto de ti. Es un orgullo, no solamente como argentina, yo no soy argentina, pero soy mujer y te admiro muchísimo. Pero siempre lo hablamos tú y yo y creo que ahora tenemos la oportunidad de compartirlo acá. ¿Cómo mantienes tú en un balance sano tu vida personal, que sé que es atacada en muchos momentos, que es puesta sobre la mesa de diferentes casas, por decirlo así, en muchos momentos, y tu vida profesional, que es tu sueño? ¿Cómo te mantienes sana, con los pies en la tierra, con la vida que llevas tú? Te amo. Yo creo que una de las cosas más difíciles que tenemos nosotras como artistas es disociar esa parte de nuestra vida privada y, bueno, del artista que se sube al escenario y se transforma. En mi caso ha sucedido que he recibido mucho hostigamiento desmedido en las redes sociales por solo el hecho de ser mujer y por, no sé, las relaciones que tengo, cómo me relaciono con la gente, criticando mi manera de expresarme, criticando lo que soy. Y hasta muchas veces yo me creí todo eso que la gente decía y eso afectó mucho mi seguridad, mi autoestima. A la hora que me subía al escenario, dudaba de lo que yo era. Y destruyó mucho parte de mi personalidad. Entonces tuve que hacer un gran trabajo para recuperarme de todo eso, teniendo en cuenta que estamos siempre ahí al ojo público y que siempre nos van a estar apuntando con un dedo porque es lo que nos toca a veces por vivir de esto, ¿viste? Lo positivo que saco de todo esto es haberme aferrado a las personas correctas para caminar este camino, siendo y aferrarme a lo que yo realmente soy y por qué estoy acá y todo lo que luché y trabajé para llegar hasta acá y porque me lo merezco antes que cualquier cosa, antes que cualquier comentario que hagan los demás. Y aprendiendo con eso, me hice una coraza muy grande para poder seguir adelante, que costó, porque muchas veces
Me caí, pero no dejé que eso me detenga porque era lo que yo había soñado toda mi vida. Y me esforcé tanto por eso que es entender que un comentario no te define y que es parte del aprendizaje, porque a mí eso me hizo crecer mucho. Así que lo veo como un aprendizaje. Yo creo que la bendición más grande que Dios me regaló a mí de poder vivir en este momento de la música es que aunque hay momentos que me recuerdo o me hacen recordar que soy mujer en la industria, la mayoría de las veces realmente solo tengo en mi mente que soy una persona que está trabajando y que está sembrando por mi cultura. Tenemos ahorita la oportunidad, la bendición de que tenemos los ojos del mundo sobre nosotros. Y ustedes son todas de lugares diferentes, pero todas entramos dentro de esa bolsa, por decir así, de lo que estamos representando, de lo que estamos haciendo. ¿Qué consideran ustedes individualmente? Es una pregunta para que respondan cada una. ¿O cómo creen que están aportando a su cultura? Pues a mi cultura, yo siento que aporto diciendo que de donde yo vengo, que del barrio, de bajo mundo, donde no hay nada, donde hay lo mismo todos los días, un mensaje de que sí se puede, tú puedes venir de donde sea, de cero, de nada, del barrio más metido de la capital, y si tú te pones para lo tuyo y si tú te pones una visión y tú vas por ella, tú lo logras y tú puedes llegar a conquistar el mundo, no importa dónde tú vengas, pero siempre con mucho amor. Qué bella eres. Yo estoy de acuerdo con Tokisha, en verdad, porque bueno, yo soy de Miami, nacida y criada en Miami. I was just a regular girl from Miami, you know, from Hialeah. You feel Listen, me? Listen, Hialeah, sis, but there's nothing regular about you. You know that. Hey, baby, ahora soy la princesa, pero, yeah, that's pretty much the message, you know. Como ella dijo, si nosotras podíamos hacerlo, todos pueden hacerlo, ¿me entiendes? Todo es posible si te pones para algo y ya, go for it. Bueno, yo en lo mío quiero que muchas personas, tal vez el día que yo ya no esté, puedan leer la biografía de Lily Cetina, y que es una muchacha que viene de un rancho donde no sabía leer hasta como a los 13 años, donde ni su familia creía en su sueño. Tuve que salir del rancho y venir a tomar mi sueño americano para acá, cruzando por el desierto, ya teniendo hijos. Porque a veces las mujeres pensamos que cuando tenemos hijos ya no podemos realizar nuestros sueños. Yo después de 3 hijos fue cuando empecé a cantar y se empezó a cumplir mi sueño americano. Tuve 5 hijos. Un día canté tanto y iba tan feliz a mi casa y llegué a encontrar muerto uno de ellos. Y es mi ángel, tengo otro niño especial, soy mamá soltera. Y muchas veces no tuvimos para comer. Y hoy mis logros y lo que yo soy, siempre le digo a las personas que es que ya les puedo dar de comer a mis hijos, ya podemos tener una vida mejor. Y les estoy dando un ejemplo a ellos, que tenemos que ser mejor y que toda la gente que conoce de Lily Cetina puedan decir, si ella pudo, yo también puedo. Que esta mujer, ay perdón, esta mujer desde que la conocí adentro yo dije, Dios mío, la fuerza, porque además eso es algo que también lamentablemente es imposible filtrarlo, imposible no improbable, toda la presión que nosotros como artistas, compositores, productores, creativos
dentro de la industria tenemos. Y el tiempo pareciera que no existiera en lo que hacemos, o va muy rápido porque no alcanza muchas veces para casi nada. Y yo creo que realmente los sacrificios que están detrás de lo que hacemos no se pueden contar, solamente se pueden saborear. Y ustedes son ejemplo de transmitir eso en lo que hacen. Y por eso es que la música, el futuro de la música, tiene un próximo capítulo que es positivo. Tiene un próximo capítulo que va a seguir sembrando para que las próximas veces que nosotras vengamos acá, ahí ya no diga ni woman ni nada, sino guerreras literalmente, porque ellas, eso es lo que son. Y para mí de verdad me conmueve muchísimo estar en un lugar así, porque yo vivo para lo que hago y ustedes son un ejemplo de que también hacen eso. Todas las personas que estamos aquí trabajamos muchísimo, somos inmigrantes de alguna forma. Aunque vivamos acá o tengamos familiares acá, todos hemos tenido que extrañar a alguien en algún momento, sacrificar y dejar algo atrás en algún momento por un sueño que al final es un servicio. Porque yo sé que ustedes reconocen que el talento que tienen no es de ustedes, sino que Dios se los dio. Y eso es lo más precioso, al igual que ustedes que están acá, que si están tomando fotos o si están grabando, me encantaría que fuera desde el lugar de que lo que estamos haciendo acá es completamente transparente, que al final somos niñas que en algún momento soñamos, que el día de hoy somos mujeres empresarias porque la industria nos dijo que no podíamos y no nos quedó de otra. Aprender de algo más que no fuese solamente lo que nos nace hacer, que es la música y el amor que le tenemos a la música. Y que el día de hoy todo lo que estamos haciendo es para que el día de mañana sencillamente las mujeres, las personas que estén en la música se sientan dichosos de ser latinos, uno, y libres de ser quien coño son, porque ya vivimos en ese mundo que hace falta esa conciencia. Así que gracias por venir. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes también. Nos va, muchas gracias.